¿Por qué me tiraste? Chicos, amiguitos, mira. Vamos a hacer un reto con Loli. Ya decidimos. ¿Qué, Loli? ¿Qué vas a hacer en la piscina? Mira, yo me voy a poner aquí en el flotador y en un minuto tengo que llegar hasta allí y volver. No creo que siga, porque yo la tengo que marear. Se va a subir aquí arriba. Ahora mismo lo vamos a hacer. Le voy a dar 10 vueltas y tiene que ir remando. ¿Hasta dónde, Loli? Hasta allá en menos de un minuto. Bueno, ¿listo? Sí. Vale, vamos a subir. Estoy nervioso. Pero más tranquilo. Fuerte y después ya. Okay. Mirá que yo controlo el tiempo, ¿no? Vamos. Vamos por el otro. Bueno, amiguitos, ahora el reto que se viene ahora, Loli, ¿cuál es? Cuéntale. Es que mi padre va a estar con el flotador, ¿verdad? ¿Con el hinchable? Sí, y pues ahora y lo va a mover y yo tengo que intentar meterme así. Claro, yo voy a mover el hinchable y lo voy a tirar. Y Lola se va a tirar un bombazo. Bombazo. Bombazo, pero bombazo, esto no me va y a tiene que invocarle que caerle aquí adentro. ¿Vale? Mínimamente dos o tres veces tenés que invocarla, ¿eh? Si no, no. ¿Dale? ¿Listo? Bueno, así que vamos saliendo por la piscina y yo voy a... Ahora, a salir. Chicos, tengan cuidado cuando hacen esta prueba, siempre con un adulto, porque tiene que estar lejos del borde de la piscina para no golpearse, ¿vale? Entonces, ahora, Loli lo que va a hacer, va a saltar y la verdad que tiene que caer acá de cola. ¿Vale? Tiene que caer aquí. ¿De cola? Sí. Porque si caes de... No, de pie no. Ni de cabeza tampoco, para no lastimarte. ¿Vale? Entonces, nada de tomar carrera para no patinarte, ¿eh? Ok. Tiene que caer de cola, ¿eh? Si no, no sirve. Pero... ¿Ya? Loli, seguro que estás lista, ¿no? Sí. Tienes que caer... Aquí. La cola aquí, la de ahí afuera. Un poquito, ¿vale? Más lejos. ¿Eh? Un poquito más lejos. Y cuidado siempre para no lastimarte. Para yo te digo. A la una. A las dos. A las tres. Otro. Está bastante difícil. Y claro, parece fácil. Parece fácil. Pero es difícil, ¿eh? No se crean que es tan fácil y soy malísimo. A la una,
después la cama. Y tenés que quedar arriba, porque si, si te mueves y te caes, perdés. Si te caes, si te mueves y te caes, perdés. Okay. Una. Una. Dos. Y tres. Vamos, la tercera no, vez. Tenés que caer aquí, sentada. Es bastante difícil, ¿eh? Fallamos, fallamos. Otra más, otra más. Sí, tal vez, si usted lo hace, parece fácil. Concentra. Yoga, concentrarse. ¿Ya? Vamos, vocal, ¿eh? Una, dos, tres. ¿Me metí? Más o menos. ¿Otra? ¿Ya otra? Ahora, ¿ahora es? Puedo aquí. ¿Puedo aquí? Tenemos que caer aquí. Entonces, es que yo no soy muy buena en eso, ¿eh? Y ya cuando caes, ¿verdad? Y cuando caes así, ya, te digo, a la una, a las dos y a las tres. Estoy súper cansada. ¿Por qué? Contale por qué estás cansada. No. Vamos a hacer el próximo rito. No. ¿Y en qué consiste? Consiste en que mi padre va a abrir la pierna, ¿no? Así. Y pues yo tengo que dar 5 vueltas. Claro, ella tiene que pasar 5 vueltas por debajo de mis piernas para poderlo cumplir. Si hace 4 no vale, ¿eh? No vale. Vale, vale. Y no tenés premio. ¿Y cuál tenés el premio? No sé, después vemos. Hoy cambiamos de camarógrafo, ¿no, Loli? Sí. ¿Quién estaba primero? Mi madre. ¿Y ahora quién está? Santi. Mi hermano Santi. Bueno, gracias, Santi. Bueno, aquí colaborando con el staff. Bueno. Así, ahí está. Fíjate que ahí está la escalera. Santi, ¿podés acercarte? Porque si no, de ahí no va. Ahí, para abajo. ¿Se ve bien? Okay. No. Escuchame, toma mucho aire porque son 5, ¿no? 5, ¿eh? Vale, 1, 2, 3. Medio raro, pero... Es que no veía nada. No veía nada, ¿no? No, y estaba girando y me agarraba así para girar. ¿Cómo lo viste, Santi? ¿Bien? Vamos, capo. Gracias, papi. Bueno, amiguitos, llegamos al final de este video. La tenemos a Lolita ahí atrás. ¿Qué estás haciendo, Loli? El cangrejo. Bueno, llegamos al final. Nos íbamos a despedir de... Loli. ¿Qué? ¿Hiciste la prueba del hinchable? Sí, ya. Y bueno, nos divertimos, jugamos un rato, ¿no? La verdad que sí. La idea era compartir con quién. ¿Con quién querías compartir esto? Con Santi. ¿Con Santi? ¿Y con quién? ¿Y con tus amiguitos? Ah, sí. Es que yo estaba en mi mente. ¿Qué? Ah, porque estaba jugando. ¿Dónde estabas jugando recién? ¿Con quién? Estaba haciendo la prueba, Santi, de ángel, si es ángel o demonio. ¿Y qué es Santi? ¿Es ángel o demonio? Es ángel. Ah, mira tú. ¿Quieren que les lo explico cómo es? A ver, ¿cómo es eso? Aunque es un poquito largo. No, es... ¿sí? Bueno, hazlo cortito, dale. Bueno, hay que poner las manos así y la que te duela más, pues vas a hacer así, 1, 2, 3, sí. Y el que te dé más cosquillas... Pues haremos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y por ejemplo te da 24, ¿no? Y te hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ¿no?
Sí. Y el otro tiene que hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ¿Y? Y sería ángel. Ah. ¿Y tú qué eres, Lola? ¿Ángel o demonio? Ángel. ¿Igual que Santi? Sí. Bueno, listo. Después voy a hacer el pino. Después me lo haces a mí. No para. Bueno, despedite de tus amiguitos. Amiguitos. Voy a seguir haciendo. Hasta el próximo. Loli, saludá, vení. Hasta el próximo vídeo. Saludá, despedite, Loli. Adiós. Los quiero mucho. No se pierdan el próximo vídeo y denle like. Chao. Chao.